así como también confirmar un nuevo caso de esta enfermedad en el cantón Sucúa. Esto significaría entonces que están confirmados, ratificados 6 casos en la provincia de Morona, Santiago. Un caso en el cantón Gualaquiza, 2 casos en el cantón Sucúa, 1 caso en el cantón Morona y 2 casos en el cantón Palora. Como yo había advertido, y al igual lo han hecho los funcionarios del gobierno nacional, era evidente el avance de la enfermedad y el aparecimiento de nuevos casos. Esta situación se da considerando el comportamiento de la enfermedad en los pacientes y su alto contagio. En el caso específico, en el nuevo caso de Sucúa, es un ciudadano proveniente de Estados Unidos. La fuente de contagio es un ciudadano de Norteamérica que presentó signos y síntomas, se hizo la investigación correspondiente y está confirmado el caso en Sucúa, es decir, suman 2 casos. En el caso de Palora, son 2 ciudadanos que probablemente el sitio de infestación fue en Guayaquil, en la costa ecuatoriana, y que realizan sus actividades cotidianas en el cantón Palora. Uno de estos pacientes rompió el cerco epidemiológico, se trasladó a la ciudad del Puyo, fue atendido en el Hospital de la Seguridad Social porque es un paciente afiliado, y este paciente, debido a su condición clínica, debido a que presentaba grados de insuficiencia respiratoria, es decir, la disminución en su oxigenación y en su ventilación, fue trasladado, de acuerdo al protocolo, al Hospital del Sur, del Instituto de Ecuatoriano de Seguridad Social en la ciudad capital, en Quito. Entonces, eso es relacionado con los casos referentes que están presentes en Morona, Santiago. El segundo caso de Palora es un ciudadano que está actualmente en el cantón Palora, está en cuarentena, se mantiene bajo el control y la vigilancia epidemiológica. En el caso de los familiares de la persona que acompañaron al paciente que recibió atención en el Hospital de la Seguridad Social del Puyo, estos familiares, con las protecciones, la bioseguridad necesaria y más la participación de la Policía Nacional, fueron trasladados a la ciudad de Palora para ingresar a un proceso de cuarentena. Yo quiero hacer una exhortación a todas aquellas personas que están identificadas en el cerco epidemiológico, así como también con diagnósticos positivos de coronavirus, que no abandonen bajo ninguna circunstancia el cerco epidemiológico. Tienen que adquirir una posición de responsabilidad consigo mismo y con la comunidad. No pueden romper el cerco epidemiológico bajo ninguna circunstancia. El personal de salud de cada uno de los distritos, en este caso, Gualaquiza, Sucúa, Palora y Macas, están realizando los controles debidos. ¿En qué consisten los controles? Consisten en verificar si hay algún cambio en sus signos y síntomas. Consiste en verificar si hay alguna novedad en los familiares cercanos y al mismo tiempo consiste en ampliar el cerco epidemiológico a aquellas personas con las cuales estuvieron en contacto. Inmediatamente de conocido de estos nuevos casos, se han dado las disposiciones al Distrito de Salud de Palora y al Distrito de Salud de Sucúa y están trabajando en ampliar la vigilancia y el cerco epidemiológico correspondiente.